Los jóvenes de 18 a 22 años pueden optar por el servicio militar voluntario acercándose a las oficinas de la Dirección de Movilización de Morona Santiago o inscribiéndose en su página web. Así informó el jefe del Centro de Movilización de esta provincia, Sargento Primero Byron Jaramillo. A nombre de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, un saludo a toda la ciudadanía que a través de este prestigioso medio digital Exprésate Morona Santiago nos puede ver. Estamos aquí para proceder a invitarle a los ciudadanos comprendidos en la edad de 18 a 22 años que puedan inscribirse para poder realizar el servicio cívico militar voluntario. Lo pueden hacer a través de la página web de la Dirección de Movilización o acercándose a las oficinas del Centro de Movilización Morona Santiago, ubicado en la avenida 9 de Octubre y calle Sucre, o continuo al ilustre municipio del Cantón Morona. La primera llamada será el 29 de abril, agregó. En este año va a haber dos llamadas. La primera llamada se lo va a realizar el 29 de abril. Local, ya está abierto las páginas web para poder inscribirse hasta el 29 de abril. Los ciudadanos que se inscriben deberán presentarse el 29 de abril aquí en el Centro de Movilización Morona Santiago, ubicado en el Cantón Morona, Ciudad de Macas, Avenida 9 de Octubre y Calle Sucre, portando su cédula de ciudadanía, la inscripción que realizaron en línea, además de ello, su certificado de vacuna contra el COVID, mínimo 2 dosis. Aquellas personas que no tienen las dosis completas, no se les va a poder aceptar. Cabe indicar que el proceso de acuartelamiento para este año tiene muchas novedades. Se sigue manteniendo la capacitación alternativa a través del convenio firmado con el SECAD, en la cual los ciudadanos pueden, durante su formación militar, pueden adquirir destrezas en cocina, en computación, en mecánica, en la cual luego de ellos les servirá para poder desenvolverse dentro de la sociedad. Además de ello, se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa para que el personal de ciudadanos que no han concluido el bachillerato y tengan aprobado primero o segundo de bachillerato puedan concluir su bachillerato durante su periodo del servicio militar cívico voluntario. Además, los ciudadanos que no tengan aprobado décimo de básica, pero tengan aprobado octavo, noveno, también podrán obtener el décimo de básica. Además de ello, algo muy importante y quiero recalcar a la ciudadanía que se ha firmado un convenio con Ban Ecuador para aquellos ciudadanos que realicen el servicio cívico militar y tengan negocios de emprendimiento, pueden acceder al crédito que da dicha institución, el crédito de los $5,000, 5 años, 30 años plazos y al 1%. La página de la DIRMOV, Dirección de Movilización, está a disposición de los jóvenes, concluyó expresando el entrevistado. La página de la DIRMOV está abierta. Invito a todos los ciudadanos comprendidos en la edad de 18 a 22 años para que se motiven. Es importante, muchos dicen es una pérdida de tiempo, pero no es pérdida de tiempo. Son valores, son formaciones y lo más importante, los ciudadanos, y una vez que culminen el servicio militar, se constituyen en parte de la reserva activa, en las cuales luego de ello tendrán cursos de ascenso, capacitaciones y estar aptos cuando la patria nos requiera. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.